El pasado y el futuro del canal, bueno, en el presente del oído absoluto, un programa sumamente con un promisorio presente sería. Particularmente estos 44 años que nos dejaron. 44 años nos dejaron mucha, mucha historia, muchas ganas, un equipo consolidado y un canal con mucha institucionalidad, es decir, una marca. Creo que la marca es lo más importante y la marca se construye de muchas cosas, pero yo creo que la marca Canal 9 está. Yo creo que logramos avances sobre todo donde partimos con una crisis económica sumamente dura, como fue la crisis del 2001, diciembre de 2001, el 2002 en julio, fue muy difícil levantar el canal. Bueno, creo que ahora estamos carreteando y estamos empezando a volar. Ahora viene la parte más linda, esperemos que no nos caigamos. Finalmente, se vienen cambios muy importantes en cuanto a la televisión. El canal va a tener un desafío importante, ¿no? Poder aggiornarse a eso. Yo creo que sí, la televisión digital es un hecho y nosotros tenemos que estar preparados para producir la transformación. Pensar en el futuro de la televisión es pensar en un tiempo absoluto de cambios. Yo creo que se viene una interrelación de medios, interconexión de datos. No voy a decir algo que la gente no lo sepa, la imprenta de Gutenberg es igual a la internet de hoy, digamos, y creo que en nuestra casa vamos a manejar todo desde un televisor. Hay que tener el oído absoluto para estar preparado. Hay que tener el oído absoluto y un buen televisor. Así es, tuvimos el gusto de contar con la presencia de Alejandro Rubiolo y gran parte de su equipo, eso hay que aclarar, porque estos 44 años de historia de Canal 9 formaron parte también de la historia de todos los ciudadanos. Yo por lo menos lo viví desde chiquito. Me acuerdo cuando la señal arrancaba temprano y terminaba a mediodía, y después volvía a encenderse a la tarde y volvía a terminar a la noche. Y eran esos momentos donde uno se podía informar adecuadamente. Después, cuando se cortaba, uno sentía que, bueno, ahora no nos queda otra, va a haber que dormir la siesta. A partir de la evolución, a partir de los cambios de que Canal 9 fue creciendo, todos también fuimos evolucionando. La información siempre llegó a través de Canal 9. Así que nosotros, que somos un poco parte del crecimiento de la historia, nuestras vidas están ligadas a Canal 9, no podíamos quedarnos afuera de este festejo, de este conjunto de festejos por los 44 años de nuestro canal. Podemos decirlo así, ¿no? Creo, quiero aclarar que al gerente lo invitó Diego, ¿no? Yo realmente me enteré hoy que venía Alejandro, así que, y bueno, lamenté que venga realmente. No, no, realmente creo que valía la pena porque coincidió, por supuesto, la excusa, como le dijimos a él al aire, era el cumpleaños del canal, 44 años del canal, y creo que no lo hablamos mucho entre nosotros, entonces estuvo bueno, ¿no? Como una especie de arista del canal, que es lo que hacemos cada uno de nosotros afuera, para charlar del tema y sobre todo para que le pueda contar a la gente también cómo se hace el noticiero, algunos detalles que por ahí no se hablan todos los días. Muchas dudas que hasta los que trabajan en el canal tienen, ¿no? De cara al futuro. Claro, hay cosas que no sabemos todavía cómo hacer, entonces para preguntarle al canal, el futuro del canal, bueno, es lo que él decía, ¿no? No lo ve, lo cual está bueno, digo, ¿no? Que suene feo, porque quiere decir que lo vamos haciendo de a poco, y me parece que, bueno, no quiero reiterar nada que haya dicho él, porque lo dejó bastante claro, pero me parece que está bueno recuperar el canal todos los días un poquito para recordar la importancia que tiene a nivel social.